Gracias, Josué. Son las 6:00 a.m. Buenos días. Así escribimos hoy la historia en las noticias. Capturan en el Distrito Federal al líder de un grupo de la delincuencia organizada que operaba en Tampico. Se le atribuyen los últimos hechos violentos en la zona. Pide gobernador de Nuevo León investigación a fondo para deslindar responsabilidades en el caso de la muerte del Cadi a manos de elementos de Fuerza Civil. Siguen a la baja los delitos patrimoniales en Nuevo León de acuerdo a la Procuraduría de Justicia en el estado. Piden ayuda a las familias de la colonia La Cieneguita por la inundación que sufrieron el domingo pasado en Apodaca. Las autoridades prometen canalizar el arroyo que inundó esta zona. Detienen a 3 personas involucradas con la ordeña de ductos de Pemex en General Treviño. Juez le niega la libertad bajo fianza a Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador de Michoacán. El Banco Mundial destinó $200 millones en fondos de emergencia para contener el brote de ébola en África. En los deportes, señor Piña, bienvenido. Muy amable, le tenemos información de los Rayados que siguen en su andar dentro de la Copa MX. El día de hoy a las 9 enfrentan a Correcaminos en el TEC. Y por supuesto en los espectáculos, Miguel Charles. ¿Se imagina usted de presidente de nuestro país a un DJ? Pues fue el mismo músico quien se postuló en su cuenta de Facebook. Le platicaremos.